dos y tres. El uno aquí, el dos allí y el tres aquí. Os propongo un reto. En primer lugar, cada uno de los tres equipos tiene que escoger a una persona que le sirva como conejillo de indias. ¿Del mismo grupo? Sí, de vosotros, aquí habrá un conejillo de indias. Yo diré una parte del cuerpo. Esa parte del cuerpo es concretamente del cuerpo de vuestro conejillo de indias respectivo. Y el equipo deberá conseguir que el conejillo de indias o conejilla de indias toque el suelo con esa parte del cuerpo. El equipo tiene que conseguir, ayudando a su conejillo, que éste toque el suelo exclusivamente con la parte del cuerpo que yo indique. El resto de ese ser humano deberá estar en otro sitio y, desde luego, sin apoyarse en ningún mueble ni en ninguna columna, ¿vale? Solamente, en todo caso, en el aire, ayudado por su equipo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al primer turno. En primer lugar, conejillas, conejillo. Tu equipo te tiene que ayudar a tocar el suelo exclusivamente con la planta del pie izquierdo. ¿Ayudarme? Mira que bien me ayuda. Habrá que mantener la posición. Escuchadme. Habrá siempre que mantener la posición hasta que yo dé el pitido. Yo os puedo tener así un ratito. ¿Está bien? ¿Estás cómoda? Yo tengo que comprobar que está bien. Sí, yo tengo que pasar. ¿Es el pie izquierdo? Yo creo que no. No me líes, ¿eh? Ya está. El siguiente es rodilla derecha. Vale, a ver. Rodilla. Penitencia. La derecha. Estáis así. Muy bien. Hasta que yo pite, que será más o menos. Conejillo de indias, el equipo te tiene que ayudar a tocar el suelo exclusivamente con el glúteo. Sí, hombre. Izquierdo. Muy bien. Conejillo, tienes que quedar tocando el suelo exclusivamente con el agujero del ombligo. ¡Ay, madre mía, Antonio! ¡Cómo te gusta! Pero solo con el agujero, ¿eh? No le des a que venga otra. ¡Que me tocháis! Conseguido. Esta es yo, madre. Es el sobaco derecho. Sí, pero esto es de lado así, de lado. Penúltimo reto, el conejillo, la conejilla tiene que tocar el suelo con la coronilla. Eso es lo que estaba pensando yo al principio. Espérate. Levanten la mano. ¡Ya no! Es que falta un equipo.
podéis, canija. El último reto es el más exigente y sí que os rogaría que... Paréis un instante antes de enfrentaros a él para que pues, la cara de vuestra conejilla o vuestro conejillo no termine mal. Pensároslo bien antes de llevarlo a fin. No vaya a ser que se rompa la cara, ¿de acuerdo? Pensároslo bien. Conejilla, conejillo, el último reto es que solamente con la nariz toques el suelo. Igual, ¿no? Igual. Por tener cuidado. Perfecto. Sí, sí, pero tengo que... Estás tocando con el pelo. ¡Ay, el pelo! Estás tocando con el pelo. Hombre, el pelo no es fuerte. Tú no tocas con el pelo. A ver, que vea por abajo. Sí, señor, sí, señor. Thank you.